Buena tarde. No, no, espera, 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 aún no. Con lo raro que es. Te lo pongo por el chat ahora, cuando vea que Okay, vale. Esté conectado. Es que pone configurando, redirigiendo. Perdona, que estaba con el audio. Se está viendo en directo, pero por el estudio, no se está viendo por el enlace del evento. Voy a hacer la configuración. Detengo la transmisión. Vale. En vivo en YouTube. ¿Seguimos en silencio? De momento no ha empezado, pero sí me vale. Perdona, que estaba con el audio. Se está viendo en directo, pero por el estudio, no se está viendo por el enlace del evento. Vale. No me carga ahora. A ver, que ahora no quiere. Vale, estamos en directo, Marta, ¿eh? Vale. No, estaba con el audio. Se está viendo en directo, pero por el estudio, no se está viendo por el enlace del evento. Eso es mi grabación anterior. Vale, pongo el logo y en 5 minutos arrancas, Marta. ¿Arranco la prueba o arranco...? La prueba. Y bueno, la prueba no, yo creo que ya podemos arrancar directamente. Cuando me mandas un mensajillo por el chat y empezamos. Bona tarda a tots i a totes. Benvinguts a aquesta sessió de la Ràdio Memòria Viva. La Ràdio Memòria Viva és un espai tentatiu i mig experimental de la xarxa de comunitats de memòria. És un espai que hem volgut generar durant aquest mes de juliol per tenir l'oportunitat de trobar-nos, de parlar, de pensar i de fer memòria juntes, encara que estiguem allunyades. En aquest cas estem prou allunyades. Avui, en aquesta sessió, estem conversant amb la Sílvia Federici, que
que ens contacta des de les 11 del matí de Nova York, amb la Norma Bellip, que es connecta des de l'Hospitalet, i amb la Gemma Ferreón, que es connecta des de Barcelona. Jo sóc la Marta i us estaré acompanyant en la moderació d'aquesta conversa. Com us comentava, a la xarxa de comunitats de memòria hem tingut des de sempre al centre una preocupació i una pregunta clau al respecte de com és fer memòries feministes de la ciutat. I fer memòries feministes de la ciutat en el fons, en les formes i en les estratègies. I és per això que la qüestió de les cures i de les migracions i les memòries de les cures i de les migracions fa temps que l'abordem i que li estem donant voltes. En aquest respecte, en aquest sentit, fa uns mesos, parlant amb la Françoise Vergès, li vam... Ui, espera. Parece que hay un error. Las cosas del directo. Sí. Qué paciencia, ¿no oyes? ¿Se está viendo, Martín? Sí. Bona tarda, una altra vegada. Tornem a començar. Això és el que passa quan comencem a fer ràdio per internet en circumstàncies excepcionals, com les actuals. Com us comentava, aquesta és la ràdio de la xarxa de comunitats de memòria, la ràdio Memòria Viva, i us estava comentant que el tema del qual parlarem avui, la memòria de les cures i el prendre cura de les memòries, és un tema que és central en els processos de treball de la xarxa de comunitats de memòria i que en aquest sentit fa uns mesos vam demanar-li a la Françoise Vergès que ens compartís les seves reflexions sobre la relació entre les migracions transnacionals i l'economia de les cures. Us compartiré, us llegiré en veu alta només un paràgraf d'una descripció que va fer la Françoise de com funciona la ciutat, una ciutat com París o com Barcelona, si ens la mirem des de la perspectiva de les cures. La Françoise deia: el trabajo de cuidados y limpieza que llevan a cabo las mujeres racializadas, tanto en el ámbito público como en el privado, es absolutamente necesario para el funcionamiento de la sociedad capitalista, patriarcal, neoliberal, a condición de que permanezca invisible, mal pagado y poco cualificado. Cada mañana, oficinas, guarderías, escuelas, centros comerciales, estaciones de ferrocarril, sedes de partidos políticos y sindicatos, hospitales, tiendas, comedores, restaurantes, bancos, todos los espacios públicos útiles para el funcionamiento de la economía deben estar limpios, preparados para ser ocupados después de haber sido limpiados por manos invisibles. Cada mañana, las mujeres y los hombres blancos pueden ir a trabajar, dejar a sus hijos en la escuela, tomar el tren, porque las mujeres racializadas los han limpiado y acuden a limpiar sus hogares, cuidar a sus hijos y de sus padres. Este cuerpo vencedor del neoliberalismo sale a correr o va al polideportivo de mañana o de noche, se muestra capaz de trabajar largas horas, puede hablar de meditación y de cuidar el cuerpo, en la medida en que existe un doble, un cuerpo racializado, agotado, sin acceso a los espacios verdes y espacios de ocio que lo nutren. Us compartia aquesta descripció, us la compartia para empezar, porque si bien todo lo que describe no es nada nuevo, es algo que es una descripción que ha agudizado hasta el extremo sus efectos durante estos últimos meses
de pandemias y de confinamientos y por consecuencia de cuidados. Así que con la idea de poder ahondar en los temas que se derivan de preguntarnos por una perspectiva, una forma, una estrategia feminista de hacer memoria de nuestras ciudades, hemos invitado a Silvia Federici, que es autora de algunas de las obras fundamentales para entender las funciones que juega el trabajo reproductivo y los procesos de control y domesticación de los cuerpos disidentes en la acumulación de recursos que funda el capitalismo. Hemos invitado también a Gemma Ferreón, que es investigadora y que forma parte del colectivo Catarsia. Catarsia es un colectivo alrededor del cual se organizan y se encuentran jóvenes asiático-descendientes de Cataluña. Perdón, la inercia del lenguaje. Cuando empezamos a introducir algunos términos, de repente hay que... Y Gemma, además, ha participado junto con Norma Belli, que también os la presento ahora, en la elaboración de investigaciones sobre las condiciones de trabajo de las trabajadoras en la economía de los cuidados y en el servicio doméstico. Y por último estamos con Norma Belli. Norma forma parte del colectivo Mujeres Unidas Entre Tierras. Es un espacio de organización de trabajadoras migrantes en la economía de los cuidados, en los servicios de los cuidados, y además tiene una larga trayectoria de organizarse en los movimientos sociales por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras migrantes. Así que vamos a empezar esta conversación. La idea es que nos demos una horita de conversación entre nosotras a partir de algunas preguntas disparadoras y al final vamos a tener media horita en la cual podremos incorporar aquellos comentarios y preguntas que vosotros nos queráis dejar en los comentarios de Facebook. Así que, si os parece, Silvia, empiezo preguntándote a ti, porque releyendo algunos de tus textos hace unos días, encontraba una frase que es muy potente para empezar con esta conversación, ¿no? Que es esta pregunta acerca de si en lugar de haber mirado la historia de la formación del proletariado asalariado para entender el desarrollo capitalista, la hubiéramos empezado a mirar esta historia desde la perspectiva de las cocinas y de los dormitorios donde se hace, se sostiene y se reproduce la vida, las historias cambiarían, ¿no? Entonces, quería empezar por preguntarte en cómo desde tu experiencia de investigadora, qué brechas has ido viendo que se abrían en las historias oficiales cuando las miramos desde la perspectiva de los cuidados. Sí, la primera cosa, muchas, muchas gracias por esta invitación y un gran abrazo a todas y todos, ¿no? También las que nos están escuchando, porque yo creo que este tipo de discusión es fundamental ahora, sobre todo en esta situación en la cual, ¿no? ¿Cuál es el trabajo que reproduce la vida, que nos permite estar más claro, ¿no? Los últimos meses nos han mostrado en forma dramática, ¿no? Sea, ¿no? La falta del sistema de reproducirnos, como estos sistemas no pueden garantizar nuestra vida, ¿no? Una cosa, un escándalo, es un escándalo como la falta de preparación, la falta de poner recursos, la falta, la indiferencia en frente de la muerte, bueno, y también esta otra economía, ¿no? Que surge, que se manifiesta, que se hace visible, ¿no? En el momento en cual la economía oficial se ha parado, ¿no? Hemos visto cuál es la economía real, cuál es el trabajo que verdaderamente reproduce la vida, que hace la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces yo creo que es muy, muy importante. Entonces la historia, ¿no? La historia es, bueno, la historia es una construcción política también, ¿no? Y claro,
Son contenta que tú has mencionado, ¿no?, lo que ha dicho Françoise Vergès, ¿no? Porque es muy importante. Ella ha dicho, todo esto puede continuar a funcionar hasta que es invisibilizado. Hasta que es invisibilizado. Hemos podido ver, es uno de los temas de mi trabajo, de mis escritos, podemos ver que hubo toda una política, una orquestación para invisibilizar, naturalizar, ¿no?, el trabajo de reproducción, el trabajo de cuidado, que ha afectado sea las mujeres que lo hacen sin pago y también, sobre todo, las mujeres que lo hacen por pago que es un pago que es una miseria. Tradicionalmente, hasta ahora, es un pago que es una miseria, ¿no? Y por eso que es importante comprender, ¿no?, cómo cambiar la situación, cómo visibilizar, cómo ser nosotras que escribimos la historia. Cómo escribir otras historias es fundamental para que se vea, para que la sociedad se confronta, ¿no?, en que es el trabajo que nos permite de reproducir, nos permite de prosperar, etc. Entonces, yo voy a hacer solamente algunos puntos. Es muy claro que en los últimos años, como consecuencia de la lucha que las trabajadoras domésticas migrantes, ¿no?, están haciendo en toda parte del mundo, en algunos lugares como la España, ¿no?, territorio doméstico activo, también los Estados Unidos, ¿no?, hay una lucha que está creciendo con formas organizativas muy, muy importantes, ¿no? Entonces, que enfrente a esta situación, los históricos han empezado a escribir. Los históricos, por ejemplo, yo tengo aquí sobre la mesa, ¿no?, un libro muy que es una historia global del trabajo doméstico y del trabajo de cuidado. Una historia global. Es un libro muy, ¿no? Al fin se han dado cuenta que hay este trabajo. Se han dado cuenta que tiene una historia. Que este trabajo ha tenido, ¿no?, papeles y funciones importantes. Hay toda una sesión del libro que habla del trabajo en la colonialidad, etcétera, etcétera. Y yo creo que la lucha que las trabajadoras domésticas están haciendo, han hecho en estos años, ha cambiado mucho, ha obligado tanta, sea lo histórico, los académicos, las personas, ¿no?, de la comunidad, a darse cuenta, ¿no?, de este trabajo, de qué significa, ¿no? Y ha cambiado mucho la relación a la trabajadora doméstica también, ¿no? Pero todavía, ¿no?, lo que nos importa ahora es ser, ¿no?, construir memoria desde abajo, ¿no? Construir memoria. Bueno, hoy la lucha de las trabajadoras domésticas es fundamental porque recoge tantos elementos, ¿no? El cuidado, la colonialidad, porque tantas trabajadoras domésticas llegan de lugares que han sido colonizados, la colonialidad, el racismo, ¿no? Entonces toca prácticamente todos los temas más fundamentales, ¿no? Todas las áreas donde necesitamos un cambio social. Entonces, a partir de la lucha de la trabajadora doméstica, vamos a tocar, ¿no?, todas las áreas de cambio, la lucha que son necesarias. Entonces, es una cosa internamente importante, ¿no? Que es una lucha que es al centro, ¿no?, de la transformación social hoy. Esto de empezar, ¿no?, a ser nosotras a escribir la historia, a ser
compañeras, ¿no? Trabajadoras domésticas que escriben su historia. Es, ¿no? Una cosa porque como que denaturalizar, visibilizar, mostrar la significación política de este trabajo, ¿no? Es fundamental para cambiar la lógica de esta sociedad capitalista. Porque en la desvalorización del trabajo de cuidado, del trabajo de reproducción, es la desvalorización de la vida misma, ¿no? Entonces, que si pensamos de construir una sociedad diferente, allá del capitalismo, allá de una lógica que pone continuamente el profito, el lucro sobre la importancia de la vida, debemos partir de la reproducción. Entonces, para concluir, ¿no? La historia del trabajo doméstico que se hace cada día, ¿no? Y que pero se debe registrar para dejar a las que vienen, a las nuevas generaciones, ¿no? La historia de la lucha que nos aprende cómo hacer, cómo cambiar, es fundamental. Muchas gracias, Silvia, porque colocas perfectamente todos los cajoncitos que tenemos que ir abriendo a lo largo de esta tarde para ir sacando todo el material de conversación. Siguiendo esta idea del hacer historia desde abajo, quería preguntarte, Gemma, al respecto del proceso que vosotras empezasteis desde Catarsia, de hacer un trabajo de recuperación, de reenfocar la mirada acerca de la historia de vuestras familias y de vuestras redes y comunidades desde el punto de vista de los cuidados, de la economía de los cuidados. Te lo pregunto también en relación a una definición que leí hace poco del trabajo de los cuidados, que decía que el trabajo de los cuidados es aquel que se dedica a mantener o aumentar la libertad de los demás. Entonces, a la libertad de alguna otra persona. Entonces, en relación con esto y con el proceso de investigación que habéis hecho hacia adentro, ¿no? Partiendo de lo más cercano, quería preguntarte primero cómo ha sido el empezarlo y después qué cosas habéis redescubierto acerca de la historia de la ciudad de Barcelona, mirada desde ahí. Bueno, nosotras en concreto dentro del colectivo Catarsia, pues algunas de nosotras tenemos las familias de origen filipino y no, durante mucho tiempo hemos sido como muy ajenas, ¿no?, a las historias de nuestras propias familias, precisamente porque hemos interiorizado esa desvalorización, ¿no?, de los trabajos del cuidado. Y en el momento en el que somos o empezamos a ser conscientes, ¿no?, y a escuchar a nuestras propias familias, a sus historias de migración, los trabajos de cuidado que incluso dan, ¿no?, y historias de sus empleadores, empezamos a tener otra mirada, ¿no? Empezamos a cuestionarnos muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando, ¿no?, nosotras coincidimos que cuando éramos más jóvenes nunca queríamos hablar, ¿no?, de que nuestras familias se dedicaban al cuidado precisamente por ese desprestigio, pero cuando te das cuenta realmente de la importancia, como dice Silvia, ¿no?, del cuidado, empiezas a cobrar toda esa magnitud que realmente tiene y esa centralidad que debe tener, ¿no? Como dice ella, pues nosotros tenemos que ser conscientes de que somos personas que somos interdependientes y por lo menos durante mínimo dos etapas todes de nuestra vida vamos a ser dependientes, ¿no?, en la infancia y en la vejez. Y en lo que pues, y es en ese proceso, ¿no?, sobre todo de la descolonización de la historia, que es en la que nos hemos juntado en Catarsia, en el colectivo, y donde vamos compartiendo también no solo nuestras historias, sino las de nuestras familias para volver a pensar la historia y la migración desde otro punto, ¿no?, desde otro punto de enunciación. Y respecto a lo que dices de la pregunta, bueno, eso, que en realidad
eso es lo que decimos, ¿no? Que la liberación, la incorporación de mujeres blancas al mercado laboral, ¿no? Esa supuesta liberación, entre comillas, porque no es una liberación incorporarse a un mercado laboral completamente capitalista y explotador, no puede pasar de ninguna manera por la explotación y la dominación de otras mujeres. Entonces, ¿de qué feminismo estamos hablando, ¿no? Y en relación a los cuidados, en la comunidad de mi familia, que es la filipina, como bueno, mucha gente sabrá, prácticamente el 80% de las mujeres filipinas se dedica al sector del hogar y de los cuidados y está completamente invisibilizada, pese a ser, ¿no? Remitiendo un poco a la historia de Barcelona y de la migración filipina, que es muy mítica, ¿no? O sea, estamos aquí desde los años 80 prácticamente, y sin embargo es una comunidad completamente invisibilizada, primero porque las primeras mujeres que venían aquí se dedicaban al trabajo interno, ya que carecían de redes y era una manera también de ahorrar dinero para poder enviarlo a las familias. Y luego, posteriormente, la migración de los hombres, prácticamente la mayoría se dedican al trabajo dentro de las cocinas, ¿no? Entonces vemos cómo los filipinos y las filipinas trabajamos siempre escondidos, ¿no? Como se dice en Tagalog, escondidos, ¿no? Escondidos en las casas, escondidos en los restaurantes. Entonces, somos invisibles a los ojos de la sociedad, ¿no? Cuando hacemos un trabajo pilar que hemos, ¿no? Durante toda esta pandemia hemos visto cómo es de importante, quién sostiene la vida realmente en nuestra sociedad, que son la gran mayoría mujeres racializadas y migradas, ¿no? Entonces, es básicamente todo este proceso que llevamos haciendo, y yo también hice un proyecto de investigación a partir de historias de vida, bueno, autobiográfica, y también a partir de historias de vida de mi madre, de cómo trajo, ¿no?, a todas mis primas aquí, y sobre todo analizar esta cadena de global, lo que se llama la cadena global del afecto y del cuidado, ¿no? Y por eso ponía mi propia persona, porque yo no nací aquí, yo nací en Filipinas. Mi madre vino anteriormente a trabajar como interna y tuvo a mi hermano, que es un año mayor que yo, y en este sentido, cuando me tuvo a mí, decidió que debido a la pobreza de tiempo que le implicaba ese trabajo interno, que es prácticamente 24 horas al cuidado de tres niños ajenos y normalmente familias adineradas, que son casas enormes, ¿no? Siempre me gusta mucho comentar esa foto de que es una anécdota que siempre dice mi madre, ¿no? Que planchaba con la mano derecha y acunaba a mi hermano con la pierna izquierda. O sea, es como una imagen muy, muy directa de esa pobreza de tiempo, de esa explotación y de esa falta de dar cuidados a tus propios descendientes, ¿no? Y ella, siendo consciente de esto, decidió dejarme 4 años en Filipinas al cuidado de otra mujer familiar, que a su vez contrató a otra chica con un estatus socioeconómico inferior para que me pudiese dar esos cuidados, ¿no? Entonces, dentro de esta misma historia se ve cómo se aterriza, ¿no? Esa teoría a veces de la academia, que se llama la cadena, bueno, pues en las historias reales de las personas, ¿no? De cómo mi madre me deja a mí al cuidado de otra mujer para venir aquí a cuidar a los hijos de otra mujer que se ha incorporado, ¿no? Que tiene puestos importantes, ¿no? Y el cuidado no es algo tan importante, es algo más secundario que puede mercantilizar a través de cuerpos racializados, ¿no? Entonces, bueno, viene a ser un poco esto. Esto que acabas de decir, de nuevo, creo que enlaza muy bien con una pregunta que tenía ganas de lanzarle a Norma. Con Norma empezamos un espacio de trabajo, de investigación colectiva acerca de la economía de los cuidados y la migración en Barcelona, donde nos encontrábamos con vecinas ancianas del barrio del Carmel, que en su juventud habían llegado a Barcelona para trabajar en el servicio doméstico y nos poníamos a conversar junto con mujeres vecinas de Barcelona que actualmente trabajan en la economía de los cuidados. Entonces, quería preguntarle a Norma, a partir de tal vez que nos expliques un poco más de esta experiencia y sobre todo que nos ayudes a identificar aquellas tensiones que salían a raíz de, ¿no?, a lo largo de las conversaciones y aquellos puntos en común, ¿no? Porque creo que aquí hay como
una... Hay experiencias muy compartidas con las clases populares de Barcelona, pero también hay unas diferencias muy heavy, ¿no? Entonces estaría bien que nos ayudaras, que nos empezaras a guiar por ahí. Bueno, primero que nada, para mí es un honor compartir este espacio con Silvia, con Gemma y con vosotras de la Fundición y el espacio de memoria viva, porque es poner sobre la mesa el tema de los cuidados, que ahora, como hemos dicho antes, pues se está viendo la realidad del asunto, ¿no? De quién realmente sostiene el mundo, la sociedad, y no el sistema capitalista, pues que nos ha dejado con el culo pelado a todos, sin tener realmente los cuidados que necesitamos, sino que somos las mujeres, sobre todo migrantes y racializadas, las que estamos sosteniendo todo este sistema, ¿no? Y que pienso que deberíamos articularnos realmente para cambiar esta economía capitalista a una economía más feminista, más hecha por mujeres, más intergeneracional y no racista, y bueno, muchos otros epítetos que podríamos integrar en nuestro quehacer femenino, ¿no? Bueno, lo que tú decías es que me saltan algunas cosas que sobre todo es porque existe este tema de quién cuida y a quiénes cuidamos, y es una situación sobre todo de clases sociales. Entonces, con las mujeres del Carmel, venidas de todas partes de España y de algunos pueblos también interiores de Cataluña, pues vimos las mismas situaciones que atravesamos ahora las mujeres migrantes. O sea, que estamos al servicio de un hogar, que estamos 24/7, como, bueno, también las compañeras filipinas, las mismas experiencias, ¿no?, de explotación, de subordinación. Pero para mí es muy curioso cómo las mujeres que hacían los cuidados antes tenían como una mirada del non plus ultra, de la patrona y el señorito. Y entonces es como idealizar esto y seguir como que le deben la vida a esta familia, ¿no? Entonces esa fue como la principal... para mí, tensión, o algo que me chocó muchísimo, porque tenían algunas frases como yo sin el señorito no hubiera hecho nada, sin mi patrona yo no tendría dónde vivir, aunque les pagaran 4 duros, pues ellas estaban felices de servir, de vivir confinadas en una habitación, de no salir ni siquiera el domingo, de limpiar de rodillas los suelos en una forma de explotación casi que aceptada. Entonces me chocaba muchísimo ese tipo de cosas y de reflexiones, sobre todo como de a ver, ahora ya no pasa eso, simplemente porque la lucha de las mujeres que hemos migrado es sobre todo, hey, tengo derechos, sí, soy migrante, pero estos son mis derechos, yo los conozco. Pero ellas son como, o estaban como ajenas a cualquier derecho. Y también un poco como desde la comodidad, porque pienso que las mujeres migrantes estamos atravesadas por una ley de extranjería, que necesitamos tener este trabajo para estar legales aquí, y la situación de las mujeres que trabajaban, bueno, que venían de otras partes de España, no tenían esa cosa dura que es el tener un papel que te diga que eres residente y que puedes trabajar, ¿no? Entonces creo que esa es la diferencia, pero de ahí la cuestión de la explotación, del trabajo, de estar internas, del no tener vacaciones, de no tener ni siquiera derecho al paro como otros trabajadores, pues estamos en las mismas condiciones. Solo que lo que me gusta del colectivo donde estoy, que estoy acompañando, es que tenemos muy clara cuál es la lucha y el quehacer, ¿no? El quehacer de que esto se haga político, el trabajo de
el trabajo del hogar y de los cuidados debe estar en las agendas políticas, y es hacia allá donde queremos ir, ¿no? Y creo que lo estamos haciendo en Mujeres Unidas Entre Tierras y en otros colectivos. Creo que nos estamos aproximando a eso, a que el trabajo del hogar y de los cuidados se ponga sobre todas las mesas, se discuta realmente esto que decía hace un momento, ¿no? Lo de la economía sumergida tiene que aflorar, tiene que salir de donde está y de donde nos quieren tener. O sea, no es que somos vulnerables por el hecho de ser migrantes, sino que nos vulneran y nos vulnerabilizan aún más al tenernos, sobre todo, 3 años en, como dice la ley de extranjería, ¿no? 3 años en la clandestinidad, trabajando en B, que ya le viene bien al sistema, y luego poder hacerte papeles, ¿no? Entonces, pienso que este trabajo es súper importante. El de hacer memoria, que me adelanto un poco y mezclo un poco con lo que decía Silvia también, que el trabajo de hacer memoria, la memoria de nuestras luchas es en primera persona y en colectivo, con la gente que está currándoselo, que somos nosotras, las migrantes y racializadas, que nos atraviesan muchísimas cosas, somos las que tenemos que escribir la historia y ser totalmente conscientes de que estamos haciendo una transformación con este trabajo que estamos haciendo, ¿no? El trabajo de los cuidados y el trabajo de recoger todas nuestras luchas, de salir a la calle, de hablar con los políticos acerca de hasta del empadronamiento, de la tarjeta sanitaria y de todas las violencias institucionales que nos atraviesan. Entonces es como esto del hacer historia tiene que ser desde nosotras. Solo que siempre va a ser como el libro que enseñaba Silvia, ¿no? Ese libro seguramente está enriquecido de las voces de las trabajadoras del hogar. Entonces, lo que siempre les digo a mis compañeras es que somos nosotras las que deberíamos, editar un libro, publicar lo que estamos haciendo. Pero claro, es que ¿en qué momento? Uh-huh. ¿En qué momento? Por eso es como damos nuestra voz a los que tienen las telas, sobre todo, y el tiempo para escribir. Entonces es un poco como vender nuestro relato, porque no hay el tiempo material para poder transcribir esa historia. Pero ya me gustaría a mí que poder hacerlo, ¿no? Yo creo que me voy a empezar a grabar todas las cosas que vamos haciendo para que queden los anales de la historia. Bueno, de Barcelona, de Cataluña o del Estado español. Creo que me he alargado. Perfecto, no. De hecho, justamente esta era la siguiente pregunta que quería lanzarle a Silvia, ¿no? En relación a lo que tú hablabas, ¿no? Del hacer historia desde abajo para nosotras. Y me venía a la cabeza la frase esta ya casi lugar común, ¿no? De la Audre Lorde, de no se puede destruir la casa del amo con las herramientas del amo, ¿no? Y en este sentido, claro, por ejemplo, una de las líneas de, uno de los focos y una de las líneas de preocupación que tenemos desde la Red de Comunidades de Memoria es en las formas. ¿Qué formas de hacer historia y de hacer memoria practicamos? ¿Cuáles se han venido practicando y se han invisibilizado o se han menos tenido, se han menos valorado? ¿Y cuáles de estas es estratégico reocupar, reconocer y reocupar en la actualidad, ¿no? Entonces, desde ocupar el cocinar como espacio de memoria, el coser como espacio de memoria, el cantar, el jugar como espacios de memoria y de generar saberes y de transmitir saberes. Quería preguntarte acerca de cómo va esta tensión, ¿no? Entre el reescribir una historia canónica que no se ha escrito porque no estaba en la agenda, ¿no? Como planteabas, y cómo rehacerla de forma que sea respetuosa, honesta y cuidadosa con las comunidades, ¿no? Que la viven y la transmiten.
Sí, es un discurso muy largo, muy, muy largo, pero muy creativo. Yo creo que un discurso muy largo que se debe, ¿no?, ampliar es muy creativo. Quiero empezar, bueno, algunas cosas que me reconecten con tu primera pregunta, ¿no? Que es muy, muy importante, ¿no? Tú me has preguntado cómo se cambia la historia. Sí, la historia del capitalismo y la historia de la lucha anticapitalista se mira desde la mirada de la reproducción. Y aquí es importante, ¿no?, mostrar la responsabilidad del movimiento laboral. Porque todos los movimientos laborales, socialistas y marxistas, raramente han incorporado las luchas de las mujeres del trabajo doméstico. Entonces tenemos, ¿no?, una historia, también una historia del movimiento anticapitalista de los trabajadores que ha sistemáticamente excluido, ¿no?, el trabajo de la reproducción, el trabajo de la trabajadora doméstica, ¿no? Entonces la historia debe ser escrita de nuevo. Debe ser escrita de nuevo. Yo creo que muy interesante lo que se está pasando ahora también, porque cómo que vemos que el espacio del trabajo no, como se dice, sindicalizado, ¿no?, que el trabajo salariado, como se ha dado en el periodo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, se está desmantelando. La lucha que trabajadoras domésticas están haciendo es siempre más, ¿no?, una lucha que habla a sectores siempre más amplios del proletariado, ¿no? Porque hoy muchísimas, siempre más personas trabajan con un salario mísero, sin contrato, en condición de precarización, migrantes sin documentación. Entonces, es muy importante de ver que somos en un momento en el cual la lucha laboral se reconoce abiertamente, ¿no? Siempre fue así. No es una novedad. El trabajo de reproducción siempre ha sido el sustento, ha sido el pilar de toda la organización del trabajo capitalista. Pero hoy se ve mucho más, ¿no? Entonces la importancia, ¿no? Bueno, y yo creo que mirar, ¿no?, partir del trabajo de la reproducción, ¿no?, nos permite de ver también su importancia y creatividad. Y cómo es un trabajo muy, muy complejo. Que no es una cosa solamente, no es el limpiar solamente o el cocinar, tantas cosas. También el trabajo emocional, ¿no? También el trabajo de organizar toda esta tarea diferentes. Entonces hay una historia, ¿no?, de recuperación, ¿no?, de recuperación, sea de la explotación, sea de la potencial creatividad. ¿Para qué cocinar, ¿no?, potencialmente es una actividad creativa? La mujer han creado muchas cosas, todo cuando tenían poco recurso. Entonces, ¿cómo hacer una comida? Que había, hay una historia que no debe ser una repetición de la historia académica y también un repetir la historia masculina del movimiento obrero tradicional. Hay una historia que debe ser usar tantas áreas diferentes de la vida, dimensiones diferentes del trabajo e historia, como toda la canción, por ejemplo, ¿no? Hemos hecho a Nueva York una reunión con Rafaela Pimentel de Territorio Doméstico Activo, ¿no? Y nos ha dicho que, bueno, desde el principio de su organización han empezado a decir: compañeras,
vamos a dedicar tiempo para nutrir nosotras. Hacemos canciones, ¿no? Bailamos, bailar, ¿no? Porque es importante también reproducir tú misma el momento que tú luchas, ¿no? Entonces yo creo que esta historia es una historia que debe mostrar, ¿no?, la importancia de la reproducción de la vida en todas sus tareas, diferente, conectada, que son tareas potencialmente muy, muy creativas, ¿no? No son creativas porque se hacen en condición de sin recurso, de esclavitud, de explotación, de subordinación, etc. Pero que todavía, potencialmente, ¿no? Entonces hay toda una historia, la historia de las mujeres que hablan a los niños, que le cuentan la historia, lo ponen a dormir, ¿no? La historia de la cocina. Cocinar es una cosa cultural. Hay mucha cultura que va en la cocina. Los sabores, ¿no?, la socialidad, la historia de la canción, ¿no? Entonces, yo creo que es una ocasión muy rica. Claro, Gemma, Norma tiene muy, muy razón para decir dónde se busca el tiempo. Y aquí yo creo que el movimiento feminista debe ponerse como tarea de liberar tiempo. De liberar también tiempo porque compañeras pueden tener, ¿no?, la posibilidad de escribir, de contar su historia, aunque una historia colectiva. Entonces yo creo que esto se debe poner como tarea política, como objetivo político de liberar tiempo, porque es esencial, esta historia es parte, crear esta historia es parte de la lucha, es una parte esencial de la lucha. Pensaba, dale Norma. Sí, que por eso me gustó tanto el proyecto de Memoria Viva, de recuperar la historia con las compañeras, bueno, con las señoras del Carmel, porque además el Carmel, como el Carmel es un barrio obrero de la periferia de Barcelona, ya el barrio nos está comunicando algo, semióticamente nos está diciendo, hasta las conexiones del transporte y tal. Cuando salíamos con Isabel, no, Isabel es otra compañera de Mujeres Unidas Entre Tierras, con la que hicimos también el proyecto este de Memoria Viva, pues leíamos el barrio y quiénes viven en ese barrio y quiénes han trabajado para el resto de Barcelona. Entonces, creo que el hecho de que las mujeres trabajadoras del Carmel no tengan esa memoria o la tengan como, no sé, como muy sometida, por decirlo así, ¿no? Sometida, es como, me llama mucho la atención, ¿no? Porque hasta el barrio dice cosas, sí. como Hospitalet, ¿no? También, y que se olvide de la periferia es como heavy. Creo que deberíamos rescatar el valor de las periferias que han construido la ciudad. De hecho, dice cosas el territorio que tan bestias como una de las anécdotas que salía y que a mí me dejó bastante impresionada en este espacio de trabajo con las vecinas del Carmel, la coincidencia y la permanencia de las líneas de transporte público, los itinerarios que utilizaban estas mujeres y sus madres antes que ellas, para ir desde los lugares en los que llegaban a vivir hacia los lugares en los cuales trabajaban. Son las mismas rutas con los mismos números de autobús que se siguen utilizando, porque las diferentes oleadas de migración que llegan a las grandes ciudades a nutrir de forma invisible este sostenimiento de la vida, acaban yendo a reunirse con redes preexistentes en los mismos barrios, en las mismas zonas. Y eso, hay ahí como, hay un hilo fuerte de continuidad que en el fondo no creo que tenga tanto que ver con que la memoria esté sometida, sino con que está en latencia, ¿no? Las,
las memorias de, ¿no?, de las mujeres de la familia de Gemma estaban en latencia hasta que ella les preguntó. Sí, Silvia, ¿querías decir algo? No, no, el rumor, el ruido aquí, New York es la ciudad más ruidosa del mundo. Así nos acordamos de que estamos hablando cada una desde un rincón. Es magnífico. Sí. Bueno, en referencia... Ay, perdón. Sí, no, que quería decir, ¿no?, que en referencia a esa continuidad que dices en el espacio público, ¿no?, de esas líneas de bus, en el caso de la comunidad filipina, que está muy centrada en el centro de Barcelona, donde en los años 80 ya las mujeres internas se reunían todas en Plaza Cataluña básicamente para intercambiar comida, ¿no?, para ese rememorar, ¿no?, era la única manera, de mujeres que cocinaban en sus casas y luego iban a Plaza Cataluña para hacer esos intercambios, ¿no?, y que aún hoy en día también se repite, ¿no?, quizás no en Plaza Cataluña, pero sí en el centro de la ciudad, como podemos ver en una calle que se llama Joaquín Costa, que es donde se venden mayoritariamente, ¿no?, todas las verduras que tenemos en común, además todos los países de Asia, y donde casi todas las mujeres filipinas van ahí a comprar. Y lo que decimos, eso no es solo ir a comprar, ahí intercambian opiniones, pueden tener tiempo para organizarse, para intercambiar ideas, ¿no? Comprar no solo comprar, cocinar no solo cocinar, sino que todo tiene un trasfondo político, ¿no? Y en ese sentido también se sigue, ¿no?, intercambiando comida, de manera un poco informal, ¿no?, en las calles, y todos nos conocemos y todos sabemos, y bueno, me ha recordado un poco a lo que dices, ¿no?, de esa continuidad a lo largo de las generaciones de ciertas prácticas. Totalmente, de hecho, quería retomar un fleco que ha lanzado Norma y que creo que tiene fuerza, que estaría bien que le dedicáramos un momentito, que es esta cuestión de necesitamos, es importante que nos paremos a hacer nuestra historia desde nuestro presente con nuestras formas y con nuestros medios. Y quería preguntaros de qué manera los procesos, o sea, si se lanzan procesos en los que se trabaja esta memoria desde las comunidades que están organizadas ahora, el compartir esta memoria con otros, con otras personas, es algo que pueda desactivar la fuerza de organizarse políticamente, o es algo que enriquece, cómo hacer este, o sea, en el fondo lo que quiero preguntaros es por la fuerza de la opacidad, ¿no? Mientras nosotras decidimos y nos organizamos cómo nos revisamos nuestra historia, el hacerlo inmediatamente en abierto, si es algo que desactiva o que fragiliza o no. Yo voy a hablar desde el punto de vista de Catarse, de cómo nos hemos organizado nosotras, porque creemos, sobre todo, es muy importante lo que habéis dicho. Que yo creo que, al menos ahora, creo que estamos en un punto en el que, sobre todo, necesitamos primero generar espacios desde nosotras y por y para nosotras, primeramente, ¿no? Nosotras, durante estos 2-3 años que hemos tenido de juntarnos en Catarse, ha habido un primer año en el cual, ¿no?, fue como un boom y tuvimos como mucha repercusión de más de cara para afuera, ¿no?, el empezar a reivindicarnos, a visibilizarnos, pero con el paso del tiempo hemos visto que primero necesitamos un proceso propio, ¿no?, que sea ese primero generar espacios, sobre todo seguros, entre comillas, ¿no? No hay espacio seguro, pero sobre todo es eso, la importancia de generar nuestras historias desde, por y para nosotras, creemos que es uno de las tareas más urgentes, al menos en las comunidades, ¿no?, que asiáticas a las que pertenecemos, sobre todo es para mí y para nosotras lo principal y lo más urgente en este momento, y creo que precisamente de ahí reside su fuerza y creo que de ahí es donde podemos resurgir con más fuerza. Norma, ¿tú qué opinas al respecto? Quiero decir, pienso también como en la experiencia de mucho más reciente de las redes de apoyo mutuo que han salido en el momento de la pandemia, ¿no?, que son lugares en los cuales por narices hay que encontrarse desde colectivos y experiencias muy distintas. Entonces es un lugar que no sé si seguro, pero sí que de encuentro obligado. No sé si hay ahí alguna
Bueno, yo creo que el tema de la autoorganización es un temazo porque requiere tener confianza, tiempo, ganas y superar como obstáculos, ¿no? Es como un juego de la oca muchas veces. Pero creo que es súper necesario y bueno, lo hemos visto como tú lo estás diciendo, que estas cosas tan duras como la pandemia a nivel global o, por ejemplo, hace un momento hablábamos del terremoto en Ecuador, cosas catastróficas o cosas que nos mueven desde nuestros lugares de comodidad hacen que nos hagamos comunidad, ¿no? Entonces, pienso que son momentos muy importantes y decisivos para lograr autoorganización. De hecho, Mujeres Unidas Entre Tierras ha logrado por fin su personería jurídica aún en pandemia. Entonces, creo que es súper interesante, ¿no? El hecho de que ahí, en esos momentos críticos, hay un sumum y que hay que aprovechar, pero estoy de acuerdo con Gemma en que primero hay que hacer como piña hacia el interior, reflexión y tal, y un recorrido juntas como para poder proyectarse un poco más hacia afuera. Pero tú estabas hablando acerca de lo de la memoria, ¿no? Si no he entendido mal y de cómo hacerlo, creo que también depende, pues, para contestar, tu pregunta es como, depende de cómo se venga a hacer la historia, ¿no? Como, me da mucho miedo el extraccionismo de según qué gente, para poner al servicio nuestros conocimientos, nuestros saberes, nuestras experiencias hacia otras personas. Porque, bueno, saco nuevamente lo del libro de Silvia, que claro que la historia, como decía, debe generarse desde nosotras y creo que sí, que podríamos hacer esfuerzos entre todas como para escribir nuestra historia comunitariamente, pero también da un poco de yuyo eso del extraccionismo per se, ¿no? De los académicos y académicas que muchas veces nos tienen ahí como objetos exóticos y objetos de estudio sin creer que podemos ser sujetas de sujetas políticas de transformación, ¿no? Entonces, eso es un poco el yuyo que me da, pero también es como depende qué, ¿no? Depende el qué y cómo, la sutileza del lenguaje también importa, el interés del acompañamiento que se nos haga desde los espacios, ¿no? Desde los grupos que quieran o que se interesen en nuestro trabajo. A mí me gusta mucho una cooperativa aliada que se llama El Vena Feminista, que hizo el año pasado y el anteaño pasado unos estudios acerca de trabajadoras del hogar y estuvieron muy con nosotras y por nosotras, ¿no? Y muy cuidadosas en el lenguaje, muy cuidadosas de todo, de nuestros tiempos. Entonces, el tiempo de la trabajadora del hogar, nosotras no decimos trabajadoras domésticas, sino del hogar, porque doméstico decimos que son los animales. Entonces, bueno, por eso, trabajadoras del por eso trabajadoras del hogar. Entonces, los tiempos de las trabajadoras del hogar son diferentes a todos, porque están muchas veces de sola sombra, sin tiempo para ellas mismas y entonces menos tiempo para darle a un proyecto que venga por otro lado y pagado a según quiénes y solo como para extraer, ¿no? Entonces eso es lo que genera un poco me genera desconfianza y también a muchas compañeras. Entonces creo e insisto que depende de cómo se puede hacer historia entre y memoria entre varios. Claro, en ese sentido quería puntualizar también lo que dice Norma de este extractivismo, ¿no? Donde muchas veces cuando se nos llama para contar nuestras historias parece que como es nuestra causa, nuestro problema, nosotras lo tenemos que hacer de manera gratuita, ¿no? Mientras ese investigador o investigadora que hay detrás, obvio, no lo hace por amor al arte, sino que está cobrando por ella, ¿no? Que parece ser que encima somos simplemente eso, objetos de estudio que además tienen que ofrecer ese conocimiento cuando ellos quieran, con sus tiempos y encima de manera gratuita, ¿no?
Supongo que una diferencia crucial en, al pensar el hacer memoria está en el fondo acabamos todas derivando al, al capturar la memoria registrada de forma escrita, en forma de libro o de investigación, y hay otras formas de sostener esta memoria que no, que solo las puede capturar quien está participando de ellas, que es estando en conversación en el tiempo en que se pueda, y que creo que esta es una de las, esta es una de las brechas en las cuales va a merecer la pena encontrar, dedicar tiempo y encontrar creatividad en esta, ¿no? En todo este acervo de conocimiento del, de los haceres que apuntaba Silvia, ¿no? De el... Hay tanta experiencia hoy organizativa, ¿no? De trabajo del hogar, por ejemplo, en las Filipinas, a Hong Kong. Hay lugares donde todas las semanas las trabajadoras salen a la calle y cuentan su historia, por ejemplo, ¿no? Hay videos de trabajadores del hogar en las Filipinas o en Hong Kong, donde cuentan su historia porque se han dado cuenta que son siempre invisibilizadas. La gente no sabe. A New York también, ¿no? Mujeres Unidas ha descubierto que si no salían de la calle, ¿no? Con, bueno, teatro, con, bueno, haciendo, hablando, presentando su teatro, ¿no? La gente muchas veces no sabía su realidad, porque cuando tú estás encerrada en una casa o con muchísimas horas de trabajo, ¿no? Y por eso que también la cuestión del espacio es tan importante, ¿no? Que creo que ha sido la primera forma de lucha, buscar un espacio donde encontrarse, las estaciones, los parques, la fermada del autobús. A Los Ángeles, en la California, por ejemplo, por muchos años la fermada de los autobuses, ¿no? La parada fue un lugar de organización, porque ¿dónde encuentran las otras mujeres que todo el día son cerradas? Pero los autobuses son momento de encuentro, ¿no? Y todo esto no significa, cuando tú lo haces directamente, que no es una otra persona que cuenta tu historia, y tu historia la puede contar con una canción también. Ay, por ejemplo, yo llego de Italia originariamente, ¿no? Una de las, ¿cómo se dice?, de la forma donde la historia del movimiento obrero, la historia de los movimientos, ¿no?, se ha transmitido en los años, ha sido a través de las canciones. Muchísima gente, ¿no?, a nivel popular, entre los trabajadores, no conocen, no leen el artículo, pero todos conocen las canciones. Las canciones, ¿no?, cuando la policía mató, cuando la huelga, cuando, ¿no?, es una memoria colectiva muy, muy importante para crear un sujeto colectivo. Y cuando tú te encuentras por muchísimo tiempo, ¿no?, una vez, cuando se encuentra políticamente, se empieza cantando. El cantar es un momento de resignificación. Es lo que somos, ¿no? Entonces, no se debe pensar a una cosa como de este activismo, ¿no? Pero se debe pensar a una cosa como que crea, una cosa vivente que crea, que, ¿no?, das voz, el dar voz a lo que se está viviendo. Totalmente. Antes de cerrar y dar paso a las preguntas que quieran compartir con nosotras nuestras espectadoras y espectadores que están interactuando salvajemente en las comentarios de YouTube, recordar que si os apetece lanzar alguna pregunta, interpelación, comentario aquí a las compañeras, pasándoslo por escrito. Yo quería preguntaros acerca de cómo... Me acuerdo que hace, cuando empezó el, muy al principio del confinamiento, hicimos una sesión de charla de estas
con Yayo Herrero, y ella decía que el momento de pandemia había abierto un instante de lucidez acerca de la necesidad y la centralidad del sostenimiento de la vida, de la necesidad de poner la vida en el centro de todo, de la economía, de la cultura, del X. Y claro, han pasado ya unos meses y este instante de lucidez da la impresión que se va cerrando, 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 opacando. Y os quería preguntar, para hacer como este primer cierre, ¿qué papel os parece que puede tener el trabajo desde la memoria en mantener abierta la mirada de la importancia de la centralidad del sostenimiento de la vida? Venga, ruleta rusa, ¿quién quiere empezar a responder? Bueno, a mí se me ocurre desde... Ay, perdón. ¿Qué bien? Tu primera, Norma. Ah, vale, que estás... Tienes el micro silenciado, creo. ¿No? Sigue. No, bueno, así brevemente para que podáis también, se me ocurría, ¿no?, el papel tan importante que tiene la historia para mantener ese momento de lucidez, sobre todo esa revisión histórica, ¿no?, de la colonialidad del poder, de cómo en el tema del cuidado tiene mucho que ver esa relación colonial, ¿no?, asimétrica de poder entre España y Filipinas, donde se ha construido, ¿no?, un imaginario alrededor de la mujer filipina como la cuidadora ideal, ¿no?, como se ha exotizado, como se ha objetivado también las mujeres filipinas en este sentido, y una revisión histórica de toda, ¿no?, la historia y ese pasado colonial, dejar de romantizarlo y ver qué papel tiene, ¿no?, en cuanto a generar toda esta jerarquización racial del trabajo y la feminización también de las migraciones y toda esta cadena global del cuidado, sería como muy importante también para ser conscientes, ¿no?, de la magnitud y la importancia del cuidado en este sentido, y quizás, no sé, mantener ese momento que fue muy breve de lucidez en el cual parecía que todo el mundo empezaba a replantearse que necesitamos una transformación profunda, y que con todo el ruido que ha habido también alrededor parece que se ha diluido, pero yo prefiero acabar con un mensaje de esperanza y pensar que podemos seguir trabajando en ese sentido. Espero. Bueno, es que me resulta así como un detonante lo que ha dicho Silvia, lo de las canciones y cómo... se escribe la historia, esta es una reflexión incluso para, o sea, es para mí, que la pongo para todo el mundo. Yo creo que es verdad lo que decís, que la historia no solo se construye a través de lo que tú decías, Marta, un libro y tal, sino que las canciones son también hacer historia. Y quiero compartir que el año pasado con unas compañeras de trabajadoras del hogar hicimos una manifestación subversiva y a escondidas, y esa fue como, y con un flash mob por toda la Rambla Cataluña y tal, y eso es escribir historia. Pero claro, es como, Norma, ¿sabes qué? La historia no solo está en los libros, hola. Entonces voy a recordar esto y pues nada, que... el hecho de que la creatividad en nuestro grupo está a flor de piel, pues podemos hacer otras manifestaciones culturales, creativas, que también son quehacer político, como las compañeras de territorio doméstico, que tienen su CD tan chulo, y bueno, y su corto y tantas cosas, eso también es hacer historia. Esta es una reflexión para mí. Y olvidé tu pregunta, Marta. Da igual, la ha respondido. Sí. ¿Ah, sí? Sí. Vale. Silvia, quería decir algo. Yo creo que en este momento se está haciendo, ¿no? Bueno, hay la experiencia aquí, es que hay miles y miles de mujeres, enfermeras, mujeres del hogar, más sobre todo las que son de los hospedajes, que han vivido cosas que nunca van a olvidar. Han vivido una cosa que todo el día, ¿no? Enfrentarse
con ver la gente que sufre, que muere, y quién son la persona, que son la persona que tiene nada, la persona racializada, etcétera, etcétera. Y ver vivir, ¿no?, en un país que se dice el más rico del mundo y que no hay nada, sobre todo en los primeros meses. El alcohol, ¿no?, la máscara, todo. Y entonces han hecho una experiencia que es fundamental. Yo creo que a partir de la registración de esta experiencia, ¿no?, que aquí, por ejemplo, la memoria, que no se pierde. Yo no creo que se puede perder. Yo creo que demasiadas personas han vivido una experiencia que es dramática, que ha cambiado su vida. En forma, yo creo que no se puede... Entonces, yo creo que en estos momentos es un momento que va a producir historia, de cualquier forma. Voluntaria o involuntariamente, a pesar de la historia, vamos a producir historia. Os voy a lanzar algunas preguntas de las que nos han compartido aquí nuestras espectadoras maravillosas. Mira, empiezo por una pregunta que lanza Natalia, que dice, pregunta cómo las mujeres blancas pueden acompañar, desde los privilegios heredados, pueden acompañar y apoyar movimientos feministas migrantes sin invadir ni acabar protagonizando sus espacios. ¿Quién la quiere tomar? Bueno, la pregunta también se responde a veces, ¿no? No invadir ni tratar de protagonizar los espacios que son nuestros. Eso podría empezar, o sea, casi que es así. Y además también, bueno, no sé, yo creo que es un trabajo también propio de saber que, ¿no?, de utilizar también tus privilegios y ponerlo al servicio de las necesidades de otras personas que quizás no lo tengan. Pero bueno, podemos empezar con eso, ¿no? En no sentir esa fragilidad blanca a veces cuando sentimos la necesidad de tener espacios no mixtos, ¿no? Y que no caiga esa fragilidad blanca de nuevo y se sientan como, ¿no?, ofendidos, ofendidas por ello, ¿no? Cuando en temas de género casi que lo hemos interiorizado, la necesidad de tener espacios, ¿no?, para nosotras, ¿por qué no cuando pasa con el tema de las personas racializadas y migrantes? Parece que aún no acaba de calar ese discurso y sale mucho, ¿no?, ese sentirse ofendido, ofendida. Norma, Silvia, ¿queréis añadir algo? Os lanzo otra pregunta. Claro, para mí me parece que es muy importante ver que en el interés de las mujeres que emplean, ¿no?, cuidadoras, es en su interés apoyar su lucha, ¿no? Porque, ¿no?, apoyar la lucha, que pueden vivir buenas condiciones de vida, etcétera, etcétera, ¿no? Porque al fin, el trabajo de cuidado, que es una mujer cuidadosa que hace trabajo de cuidado y que tiene el corazón destruido porque tiene miedo de ser deportada, porque no puede mandar bastante dinero a su casa, porque no puede tener recursos para curarse su salud, ¿no? Trabajar todo el día. Entonces, ¿no?, me parece que es una cuestión también de solidaridad de mujer, más también de interés, ¿no? Esto me parece que sea fundamental. Yo creo que hoy ya en muchos casos está, por ejemplo, hablo de los Estados Unidos, ¿no?, en Mujeres Unidas, en los varios grupos de organizaciones de trabajadoras, hay también una participación, ¿no?, de mujeres que emplean, ¿no?, y que van con las mujeres que emplean a las marchas o a hablar, a sentarse en el oficio, ¿no?, de los políticos. Esto ya se pasa, se debe ampliar, claro.
Exacto. Una cosa importante es eso, que yo creo que un papel de los blancos y las blancas es hacer esa pedagogía a otros blancos y blancas, sobre todo para dejarnos nuestro tiempo y nuestro espacio para generar nuestras cosas y no estar nosotros teniendo que hacer pedagogía constantemente, ¿no? Yo creo que también en eso se puede ayudar. Norma, no sé si quieres añadir algo, si no, he encontrado por aquí una pregunta que sigue muy bien este hilo. ¿Quieres añadir algo, Norma? O no, la verdad es que habría que cuestionarnos qué significa acompañar, porque acompañar no significa estar encima de. Entonces, sí. Si Natalia dice, ella misma lo dice en su pregunta, es acompañar y habría que cuestionarnos todos en todo el mundo cómo queremos que sea un buen acompañamiento, sin ser ni maternalistas, ni sobreprotectoras, ni unas tiranas, ¿no? Entonces, eso. Pues en la línea de lo que decía Gemma, Francisco, decía que los grupos subalternizados hemos de construir historias y memorias propias que sean distintas de la historia hegemónica construida por los grupos dominantes, pero también decía cómo podemos hacer que estos relatos sean hegemónicos, cómo se pueden erosionar, desmontar o ignorar los relatos actualmente hegemónicos para poder hacernos con las instituciones de autoridad que reproducen la memoria. No sé si se explica bien o queréis que... Entiendo que la pregunta es el cómo hacer el equilibrio entre el rehacerse y reconocerse la historia propia de los grupos subalternizados y cómo desde ahí poder erosionar los relatos que nos han venido impuestos. ¿Qué estrategias, qué tácticas se os ocurren? Bueno, de entrada, así como naturalizar que el relato esté descentralizado, ¿no? De ese relato hegemónico, eurocéntrico, naturalizar que hablamos desde y no necesitamos incorporar, ¿no? Esa parte de ese conocimiento hegemónico, sino naturalizar y también empoderarnos en eso, porque muchas veces sentimos esa inferiorización de nuestros conocimientos, de nuestros saberes, desde donde hablamos, y entonces podríamos empezar con valorar y naturalizar la centralidad de nuestro conocimiento no hegemónico, ¿no? En este sentido. Y luego, ¿cómo podemos erosionarlos? Bueno, haciendo desde, es que por eso el tan importante hacer desde ya es, ¿no? Ese contrarrelato. Y luego, ¿qué hacemos con las instituciones? Bueno, el tema de las instituciones, esto es un temazo, ¿no? Es denunciar el racismo institucional, que es el que más vulnera todos los derechos, sobre todo a las personas en situación administrativa irregular, y que es ver y denunciar que la ley de extranjería, de por sí, su propia existencia ya es racista. Entonces, en este sentido, es denunciar lo máximo posible y generar incidencia social y política. ¿Y qué hacemos con las instituciones de la memoria? Quiero decir, con aquellas instituciones que se han ocupado tradicionalmente de hacer y de reproducir la memoria o de validar algunas memorias. Silvia, ¿ideas? No estoy segura que comprendo la pregunta. ¿No? No son sino la pregunta creo que va en la línea de cómo desde el rehacer la propia historia, las memorias invisibilizadas, cómo esta dinámica puede tener un eco en el erosionar las historias oficiales, en el fondo, ¿no? Esto ya está pasando. Por ejemplo, sí, ahora está... No lo suficiente. No es suficiente, claro. Pero me parece, no, mira, yo tengo muchos años, pero la primera vez, los últimos 10, 15 años, la primera vez que veo, ¿no?, toda esta explosión, este interés por la lucha de las trabajadoras del hogar, etcétera, etcétera, que es un resultado directo de las luchas, del nivel de organización, ¿no? Que empieza sobre todo después de los años 90, porque los años 80 muchas mujeres migran,
y todavía migran en condición muy, muy fea de buscar espacio, de construir, y al fin se organizan, al fin salen. No, yo hablo sobre todo de los Estados Unidos y un poco de España porque tengo contacto, y de Italia. Los años 90, 2000, 2005, ha sido un proceso creciente de visibilización, de organización. Hoy tenemos organizaciones en todo el estado de los Estados Unidos. Por la primera vez, en el 2010, que es un escándalo, por la primera vez, ¿no?, una legislación se ha pasado que dice que las trabajadoras domésticas son trabajadoras, ¿no? Porque hasta al año 2000 eran clasificadas como compañeras, compañeros, ¿no? Toda la ley laboral en los Estados Unidos la había excluida, que no estaban, estaban como señoras de compañías, no sé, ¿no? Por la primera vez hay leyes que dicen, no, tiene derecho a, no, a vacaciones, tiene derecho a un horario, etcétera, etcétera. Claro, no es fácil que sean observados por el tipo de trabajo, de relación individual, etcétera, etcétera. Pero es porque hubo una lucha muy, muy fuerte, muy, ¿no?, que está creciendo. Entonces, por eso, ¿qué se pasa? Que ahora hay un montón. En la academia hoy hay, no te digo cuántos artículos, ¿no?, libros, salen los libros. El problema ahora es, bueno, escribir que son las trabajadoras mismas que escriben su historia, ¿no? Porque la historia académica no es la misma historia. Pero lo que estoy diciendo es que hay un impacto, que hoy hay una lucha y forma de organización que 10 años, 20 años atrás no existía. Hay mujeres de segunda generación que su mamá ahora no hace el trabajo, pero la nueva, sus hijas, ¿no? Y que todo una experiencia. Me parece, mirando mi historia aquí, ¿no?, lo que conoce de qué se pasa en los Estados Unidos, que hay una acumulación de experiencias, ¿no?, cerca del espacio, de la forma de organización, de cómo se hace para visibilizar, de cuál son la táctica. Hay toda estrategia diferente, ¿no? ¿Cómo vas en la calle? También ya hay forma de oral, de autopresentación. Por ejemplo, ¿cómo se dice? Guerrilla Theater. Guerrilla Theater. Teatro de guerrilla. Sí, teatro de estrada, ¿no? El teatro de estrada, ¿no? Estas cosas. Entonces, claro que somos muy, muy lejos de estar en una buena situación, ¿no? Pero me parece que hubo como un salto de calidad política a nivel de organización. Y yo creo que esta lucha es la razón por qué en el feminismo hoy se habla de cuidado. Yo creo que la lucha de las trabajadoras de cuidado ha cambiado la política feminista. Que si hoy se habla de cuidado, es porque el discurso del trabajo del hogar, del trabajo de cuidado, se había olvidado por muchas feministas. Te digo que se había olvidado. Nosotras, que hablamos de reproducción, éramos las poquitas que, ¿no?, en los años han continuado a hablar sobre este tema, ¿no? Creo que hay un cambio importante. Sí. Antes de pasarte la palabra, Norma, porque igual puedes incorporar esta pregunta, Alba pregunta si os ocurre, si conocéis algún momento inspirador en la reocupación de la historia y del espacio público por parte de redes comunitarias de cuidado. Creo que un poco en la línea de esto que tú ya apuntabas de teatro de guerrilla, ¿tenéis alguna otra experiencia que os venga a la cabeza? Y Norma, por favor, dale, que te interrumpí. Bueno, creo que voy a retomar la pregunta de Francisco,
yo no ignoraría el relato hegemónico, porque a partir de él, o sea, hay que ser conscientes de que eso existe para poder cambiarlo, ¿no? Y como decía Yema, debe ser desde, para poder erosionar así, como llegar como un virus, muy ad hoc al momento. Entonces, construir otro relato es importante, pero desde el interior, ¿no? O sea, no se tiene que ignorar eso que existe, porque hay que sobre todo ser consciente de que es un relato racista, eso, hegemónico, que nos ha invisibilizado, y bueno, todo lo que ya ha dicho Silvia. Entonces, creo que la construcción de otro relato es desde dentro para erosionar, ¿no? Ir tomándonos otras esferas de la administración pública, desde la sociedad, desde la gente de a pie, etcétera, y hacernos, sobre todo las trabajadoras del hogar, hacer visible la lucha, ¿no? Hasta el año 85 no había legislación en España del trabajo del hogar, y una legislación que las dejaba las compañeras trabajadoras del hogar igual que antes, o sea, no les reconocía, y todavía no se reconoce con la nueva ley del 2011, no se reconoce el derecho al paro, ni el descanso por maternidad, ni vacaciones, ni nada de esto. Entonces, podemos tener un estatus de trabajadoras, pero no en plenas condiciones que otros trabajadores, y eso que somos las que sostenemos la vida. Entonces, yo creo que el relato se erosiona desde dentro. Y luego lo de la reocupación de la historia-espacio, no sé, yo en mi país tengo algunas historias de redes comunitarias de cuidados, pero aquí es que, no sé, estoy espesa, no me sale ninguna. Creo que lo que se hace en mi país es que entre todas, por ejemplo, hay espacios de crianza comunitaria, ¿no? Aquí no se me viene el ejemplo, perdón. Queridas, estamos a puntito de llevar una hora y media charlando. No sé si os ha quedado algo en el tintero, alguna observación que queráis hacer a raíz de lo que hemos ido charlando hasta ahora. ¿No? Si no, creo que por aquí nos han pasado una observación que creo que puede ser un buen punto de partida para la próxima vez que nos convoquemos para charlar, porque para charlar grabándonos o sin grabarnos, o en la calle Joaquín Costa mientras nos intercambiamos recetas. Por aquí Mariló comentaba que no se trata de capturar las historias, sino de hacer del propio reescribir nuestras historias con nuestras formas un acto político. No sé si eso os deja ahí con ganas, sino yo creo que en el fondo esta es bastante la hipótesis y la estrategia con la cual nosotras queremos... Venimos trabajando y queremos seguir trabajando en la xarxa de comunitats de memòria y sumando así, ¿no? O sea, cuidando mucho de esta fragilidad del hacer memoria juntas y curando, porque en el fondo en catalán cuidados se llama cura, y cura tiene el mismo significado para cuidar que para curar, para sanar. Y creo que por ahí hay una vía abierta en la cual, tal y como ha venido siendo la historia, ha venido siendo este presente nuestro desde estos últimos meses, y con el futuro inmediato que nos espera, tendremos que cuidarnos y hacer memoria para curarnos en colectivo. Así que nada, muchísimas, muchísimas gracias a todas. Ha sido un placer tremendo, de verdad,
Un privilegio no, porque es una palabra que está vaciando. Está muy así, connotada ya. De hecho, ha sido un derecho que nos hemos otorgado y que estamos practicando el poder encontrarnos y compartir experiencias y dudas. Así que muchísimas gracias, Silvia. Muchísimas gracias, Gemma. Muchísimas gracias, Norma. Y muchísimas gracias a los que nos habéis estado escuchando y compartiendo. Nos vemos muy pronto, de hecho el próximo viernes volveremos a conectarnos para hablar del rigor histórico y de sus lados oscuros. Hablaremos con Pastora Filigrana y con Caro Moret, así que nos vemos muy bien. Y muchísimas gracias, un abrazo muy grande. Muchas gracias. Un abrazo a todas. Sí, un abrazo gracias. A todas. Adiós Silvia, adiós Gemma. Adiós Silvia, adiós Norma, adiós Marta. No. Gracias. Cuidaos. Nunca mejor dicho. Exacto. Chao. Vale, he cortado ya la transmisión en directo, por un lado, y ahora corto la grabación, la dejo un poquito, pero luego la editaremos, la grabación no es pública. Muchas gracias, chicas, ha sido increíble. Gracias. Siento, perdón por el error del principio de la conexión y el tema del enlace, pero lo editaremos para que quede bien. Y la subiremos. Pues mira, por aquí no nos hemos enterado del error del principio. Lo hemos disfrutado, que te cagas, y tú eres una jefa. O sea, ay, vosotras sí que sois unas jefazas, tía. O sea, vamos, estaba flipando. Ha pasado súper rápido. Ha pasado súper rápido, ¿era ya? Sí. Pues nada. Me ha pasado igual un poco. Yo pensaba que ibais a alargar un poco más porque estaba ahí como del tirón. Digo, uff, se van a quedar más rato. No. Jolín, pues no, muchas gracias. No, a vosaltres, ha sigut super guai, saps, poder tractar aquests temes i et quedes com amb ganes de més, no? Però si sí. Passa super, super ràpid i dices, bueno, és que seguiria aquí hores. No, és que de fet jo penso que la... Jo diria que la història és poder trobar la manera de... O sigui, no només haver anunciat, no?, aquestes... tots aquests temes i tots aquestes dubtes, sinó poder trobar midiendo los tiempos, las formas, el tal, la forma de poder sostener este